Bien, para la agencia de noticias de ERFE, de ERFE.ar y el sitio elmunicipal.com.ar, vamos a charlar con el periodista deportivo de Radio M, Carlos Bustingorria. Buen martes, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de ERFE. Muy bien, muy bien. Bueno, una de cal y una de arena para los equipos santafesinos, ¿no? Tropezó el Sabalero en Bajo Belgrano, en Cancha del Dragón. Hola, hola. Que 98 por 64 sobre 98 sobre 58, que era la de Brando Adrogué, que podía jugar más por afuera, pero el planteo fue distinto de Mayor, que es alguien que conoce la categoría también, que es un viejo zorro, como lo es Iván Delfino, y la verdad que le costó resolver en el primer tiempo a Colón las que tuvo. Indudablemente ellos pudieron presionar, quitarle la pelota, llegar por afuera, donde no pudo el equipo sabalero poder alimentar a Jordan, o no estuvo la gran noche Guille, y eso es suficiente porque terminaba muy solo Toledo chocando contra un sistema defensivo y le costaba bajar pelotas. El partido fue interesante desde el punto de vista que Belgrano, que Defensor Belgrano necesitaba los puntos, estaba jugando con el puntero y el mejor equipo de la categoría, y no lo iba a dejar permanecer y fundamentalmente no le iba a regalar espacios. Y fue así, terminó ganando 1-0, un partido muy importante. Colón sigue siendo puntero, falta mucho y estas cosas tienen que pasar y van a pasar, porque obviamente podía haber sacado una gran ventaja. Las mieles del éxito que venían llegando no se lo tiene que comer al plantel y mucho menos a Delfino, que es el conductor. Por eso sabía que podía suceder, como le pasó con Independiente Rivadavia en Mendoza. Y termina perdiendo un partido que a la postre te da bronca, nadie quiere perder, pero que te deja como enseñanza que seguís ahí arriba y que falta mucho camino por recorrer, ¿no? Claro. Bueno, esto por el lado del Sabalero en la noche de este lunes, que coincidió en el mismo, casi en el mismo horario, por 10 minutos de diferencia, con la victoria de Unión acá de local. De eso no pude ver nada, Carlitos. Bueno, y Unión que terminó ganando 1-0. A los 43, Jerónimo Domina, que entró en el segundo tiempo. El primer tiempo realmente fue bastante apático, muy poco para destacar, un Banfield que vino a refugiarse en el fondo, un Unión que tuvo que improvisar, o al menos que hubo cambios. Cuatro de este plantel que jugó el año pasado estaban lesionados y que son los mismos que van a jugar estos cinco partidos, porque indudablemente no hay muchas variantes que tenga el Kili González, porque jugó el chico Vargas, se debutó. Me parece que es un marcador de punta común, no hay mucho para decir. Me imagino que abajo debe haber algo más importante, pero bueno, se apostó a este chico que estuvo, que viene de Defensa y Justicia, que quedó libre, que tiene edad de cuarta, que 19 años ya es un jugador de primera. Bueno, que tuvo buenas y malas. Y después me gustó mucho Simón Rivero, es un jugador distinto, pero son esos laguneros también que aparecen, desaparecen. Cuando aparece, marca la diferencia con la pelota. Jugó bien Orsini, para mí fue uno de los mejores partidos de Orsini que está en Santa Fe, fue el que siempre exigió, estuvo lejos Balboa, no es el que llegó siempre. Luna Diale, que para mí fue una de las figuras fundamentales junto con Pardo. Y bueno, habrá que Nico Paz, que sigue manteniendo una regularidad en el medio, Mauro Pitón con esa generosidad física, al igual que su hermano Bruno. El primer tiempo, insisto, muy trabado, muy poco para destacar. Únicamente Milton Jiménez, que presionaba bien arriba, el número 9 del equipo de Falcioni. Algo también de Núñez en mitad de cancha. Y después, lo de Bonifacio, la salida por derecha y lo de Insúa por izquierda, pero nada más, no mucho más en lo táctico. Era interesante de donde lo planteaba Falcioni para no perder, para llevarse un punto. Y después en el segundo tiempo, la actitud del equipo rojiblanco fue muy importante. Sacó esa línea de cinco, lo sacó a Nico Paz, jugó prácticamente con tres delanteros, con Morales, con Orsini y Domina, que se tiró unos metros más atrás, una jugada, y entró Gamba también. Entonces una jugada que fue rápida por el sector izquierdo, ya en el epílogo del partido, y ahí apareció, ¿no? Ahí apareció nada más y nada menos que Jerónimo Domina, que es la joyita del abuelo, como digo yo, para poner el 1-0, un resultado importante si uno mira la tabla de posiciones, en la tabla de promedio, donde todos perdieron, Unión sacó pecho y ahora tiene que ir a la gloria cordobesa. ¿Qué dijo el Kili? Bueno, en la autocrítica, lo que pasó, lo que tiene, y también lo que puede llegar a venir en cuanto a refuerzo que está hablado. Tengo entendido
que el Kili hizo un pacto de caballero o una charla que tuvo con Luis Spann, si no van bien estos cinco partidos, indudablemente se iría de la plantilla rojiblanca. Pero bueno, ya ganó ayer, ahora va frente a Instituto, un rival muy difícil. Unión tiene que sacar puntos, esa es la premisa, y después pensar en algo de copa, pero tiene que, ya casi al final, que no lo diga, porque cada vez que lo dice las cosas no le van bien. Va a estar muy, muy, muy competitivo el tema de la zona baja y del descenso y de sacar puntos. Así que los primeros tres pegó el Kili aquí de local en su cancha. Bien, y Colón con Chaco Forever, ¿no? El domingo. El próximo domingo 15:45 Colón Chaco Forever, también otro partido difícil, el equipo de Valdés, recordemos que se fue a Osela y arregló el contra, o sea, porque Valdés era entrenador de Sarmiento, que es el clásico Chaco Forever, en Chaco, y bueno, se hizo cargo, cambió algo las cosas, no mucho, es un yo, todos los partidos que ven a jugar acá, y te lo dicen los entrenadores, lo preparan de una manera táctica importante como para tapar las zonas liberadas que puede generar Colón con su juego, con la impronta de diferentes jugadores. Así que va a ser un lindo partido, uno espera un gran marco de público. A este Colón no hay que perderle pisada, hay que ilusionarse. El hincha tiene permiso y permitido para ilusionarse. El tema va a pasar que Delfino tiene, para mí, es un entrenador que no habla con cassette y que la tiene clara y que va a esperar a un rival difícil también que va a jugar con la seriedad que él ayer marcaba pensando en partido tras partido. Claro. Carlitos, bueno, como siempre, muchísimas gracias y la seguimos la semana que viene. Bueno, y ojalá que con triunfos, ¿no? Que sería muy importante de los dos equipos. Un Seguro. abrazo, gracias, Andrés. Un abrazo, Chao. Carlitos. Hasta la próxima.